Por ahí, ya se va a Here we are, Nixy. Good evening, good evening, everybody. How are you? Good, good evening. Good evening. Uh, good evening. Welcome to the last class. Evening, Let me tell you, you look great today because. Oh, thank you, Isidro. You look great you too. You are the number one. Nobody says no, you are. <laughs> oh, thank you, Isidro. Thank you, thank you. Oh, <laughs> qué bonito. You look great in that color of dress. ochre. I don't think it's ocre. It's almost like purple. Really? It's almost like purple. purple. That's I it. think That's so. It. Yes. Yes. So you look great on purple dress. Oh thank you Isidro that's a good compliment. <laughs> Very good. Oh thank you thank you. Okay. Good evening everybody. I I just can't believe that this is our last class. Wow, let me tell you that I have lots of fun with you guys. I really enjoy spending my time with you being here talking, laughing, and Making Things Clear as Chocolate. <laughs> and me encantó, me encantó estar aquí con ustedes, chicos. Pues ya saben que es nuestra última clase el día de hoy. Y pues solo déjenme decirles de que me encantó, desde ya les estoy diciendo que me encantó estar con ustedes, reírme con ustedes, hablar con ustedes y dejar las cosas claras como el chocolate. <laughs> como siempre. <laughs> Pero ahora, ahora el día de hoy, ya que es nuestra última clase, Felipe is running to his house. Porque dice de que no, hoy salió tarde del trabajo. Ay, 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 ay. Pues les cuento qué vamos a estar haciendo el día de hoy. Porque ustedes han de decir, hmm, ya terminamos la sección 5 con la teacher. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Vamos a jugar juegos o qué? Pues les cuento que vamos a revisar un poquito el examen, ¿sí? Porque recuerden que tenemos máximo, 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 máximo hasta el día de mañana para terminarlo todo. Si lo pueden terminar el día de hoy, súper bien. Ya vi que muchos me mandaron su captura mostrándome todas las, las gráficas, diciéndome ya terminé, estoy feliz. Todo excelente. Entonces, pero los que todavía nos hacen falta algunos ejercicios, sí, sería bueno ponernos el día de hoy o el día de mañana a más tardar para que luego se revisen sus datos, vean de que usted sacó el 100% y le dan su certificado, ¿verdad? Así que lo más rápido posible. Pero por eso mismo, el día de hoy vamos a estar viendo los ejercicios del final test. Hoy vamos a ver los últimos Bye. ejercicios, ¿sí? Porque eh, yo sé que no todos hemos tal vez terminado estos ejercicios. Hay, hay algunos ejercicios que son un poquito, just a little bit complicated, pero los vamos a ir resolviendo todos juntos. Muchos, por no decir la mayoría, ya pasaron por aquí, lo recuerdan perfectamente. Así que la idea es que vayamos compartiendo entre, entre todos, ¿sí? Si vimos que ahí había un error de la plataforma, nos vamos a poner a hablar sobre eso también. Teacher Lily, ¿y ese sí. es el examen? Este es, es el examen. examen, ¿sí? En serio, no, ni siquiera lo sabía, ya lo había hecho. Ya ve, es que yo sabía que aquí solo tengo pros. Pura pura gente que sabe. Somos unos crack. Exactly. Entonces, guys, vamos a ver esto primero, luego tenemos algunas actividades porque yo esto creo que lo vamos a terminar rápido, pero para okay. eso vamos a practicar un poquito el listening. Vamos a escuchar. Let's do it. Excelente. Yo sé que esto ya lo vieron, pero vamos, vamos a escucharlo porque es súper, súper importante. Vamos a escucharlo. Luego vamos a responder a las preguntas, así que los quiero a todos súper, súper, súper concentrados, escuchando, paying attention, y después vamos a responder entre todos juntos las preguntas. Ahora sí, escuchamos en 3, 2, 1, Go! Oh. Listen to the conversations, check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, ya terminamos el audio y ahorita sí vamos a compartir. ¿Quién me dice where's Justine From? ¿De dónde era Justine? A ver, a ver, a ver. Canada. Canada. She's from, she from. from Canada. Very good. Canada. From Canada. Very good, guys. Veo que sí estábamos prestando atención. Excellent. Okay, the next one. What? What is Mike like? What is Mike like? He is a like, little quiet. He is a little very, very funny. funny. I, you got it. Sí, muy like? divertido. Very Eso, escuchamos súper bien. Y cuando dice así como, What is Mike Like? Es, ¿cómo es Mike? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a Julia, uh, What es Adriana Like? Entonces Julia pudiera decirnos algo que ha conocido de Adriana y así. ¿Cómo es Adriana? diríamos hacer. ¿Qué es lo que te gusta de Mike? ¿Tal vez, no? Mm, no. No, porque está hablando de la personalidad de Mike. Entonces, es como por ejemplo que mm. si le estuviera preguntando a usted cómo es Julia. Entonces, mm. yo le diría, "What is Julia like?" Su personalidad. Y usted va a decir, "Oh, she's funny, she's really friendly, she's kind." estamos explicando su personalidad también podemos okay. explicar cómo su físico podría ser porque también la podríamos describir de esa manera pero ajá. <laughs> su físico Thank exacto you. entonces sus gustos Thank you. Thank You're welcome. sus gustos así como likes and dislikes lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí, like también se utiliza para gustos. En este caso se utiliza para saber cómo es una persona. Ahí tiene como ese truco. The next one, what's the weather like? A ver, cómo estaba el clima. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? It's raining, but it's warm. It's warm. Very good, sí. Rainy, but it's warm. But it's warm, that's right. ¿Por qué? No, a nosotros nos parece tan raro, ¿verdad? Ver llover y que esté caliente, ¿verdad? Que esté tibio todo. No, nosotros decimos es imposible, pero that happens. It's raining, but it's warm. Mm -mm. Está muy caliente. And let's see the final one. Eche, okay. es el caso del Salvador. Aquí hueve y se alborota la calor, ¿no? Exactly. Sí, porque todo ese vapor que sale de la calle <laughs> se pone peor uh -huh. aún. And what about the final one, guys? Is Sue wearing a blue dress? ¿Será que Sue estaba usando un vestido azul? Wearing yeah. a suit. Oh, it was was it a suit or a no. swimming suit? Is no, like she's, no, not. she's not. She's wearing a suit. She's wearing a suit. Oh, a suit. Thank you, guys. You got it. Let's see. Ta -ta -ta. A ver qué tal. Y miren, tuvimos 17 de 17. No esperaba menos de ustedes, guys. Gracias, gracias. Miren, aquí ya le dimos puntuación a la teacher. Ah, no, no tenía que decir eso. Es broma, I'm just kidding. Ok, esta ya la habíamos hecho. ¿Do you remember that? La hicimos en una clase. La vamos a recordar un poquito más. Why not? Porque siente que es necesario que le vayamos dando ese repaso. Para eso. It was, it was a headache. Yes, it was a headache. Completely. A headache. En, en lugar de pronunciarla sh, sh, at the end, es como un K sound. Headache. 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 That's right. Headache. Eso. Was a headache. That was a well, headache. Verdadero dolor de cabeza fue un gran dolor de cabeza muy bien dicho Isidro headache, headache sí eh, cuando decimos headache. sí exactly just like that porque la situación es de que nosotros es fácil confundirse nosotros lo escribimos con ch verdad al final pero la pronunciación es una k headache y para los que no sabemos qué significa eso, es dolor de cabeza, ese headache. Cuando estamos ahí haciendo los ejercicios y decimos, es que no le hallo, teacher, me estresé. Entonces me pueden decir, ese es un headache, este ejercicio es un headache. Les muestro ahorita la escritura por si no la sabían, para eso estamos haciendo estos esta clase de compartir, ¿verdad? Entonces, si ¿sí lo ven, ay, no, está genoiva, así, headache, ¿ven cómo se escribe? Es como H. No, vamos a pronunciarlo headache, mucho mejor. Ahí está. Si se dan cuenta, prácticamente es una palabra que contemplados en una, porque tenemos el head, que es de la cabeza, ¿verdad? Y luego tenemos ache. Este ache lo vamos a utilizar muchísimo para cuando tengamos dolores. Por ejemplo, les duele un diente y ustedes dicen, ah, yo tengo un toothache, toothache. Entonces, ¿por qué tengo dolor de dientes? Este ache nos va a servir para eso. O también el, el famosísimo stomach ache dolor de estómago cake. sí también cake. stomachache cake. ahí lo tenemos es bueno platicar sobre esto porque así vamos aprendiendo de a poquitos ahora 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 voy a pedirle a dos de mis amigos por acá pero antes bueno voy a pedirle a unos de ustedes que me ayuden por acá a leer la conversación, pero antes se las voy a leer yo, así que ahorita necesito que presten atención, ¿verdad? ¿Qué tenemos primero? Ah, no, aquí. Are they from England? No, they're not from England. They're from Australia, right? Where are they? Ah, oh, no, where are you from? We're from New York. How old is she? I think she's 22. Is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Are you Japanese? Yes. I am Japanese. I'm from Tokyo. Okay? Bueno, yo no soy from Tokyo. <laughs> Pero para esto le voy a pedir que me ayude a ver a ver a ver. Tengo a Melvin y a Glenda. Are you guys there? Oh. Yes, yes, sir. Perfect. Tenemos a Melvin. ¿Será que tenemos a Glenda por aquí? Oh, probablemente Glenda is doing anything else I guess. Oh, Melvin, creo que hay mucho sonido ambiente por ahí atrás. Me imagino. Tiene encendida la moto todavía. Sí. creo que. No, es que estoy afuera ahora. No, no, no. estoy en mi casa. Ay, ah, ya, ah, ya, bueno. ya, ya. Eso es lo bueno de las clases virtuales. Nos dan mucha accesibilidad. Ok, en ese caso, como no veo que nuestra amiga Glenda esté por ahí, probablemente tenga problemas de conexión, le vamos a pedir el favor a Carla Fabiola. Carla, are you there? Ah, sí, sí, aquí estoy. Perfecto. Ok. Entonces, Carla, usted va a estar ayudándome con las preguntas, ¿verdad? Haciendo ese sonido de pregunta bien. Siempre haciendo ese sonido de pregunta, respetando estos de acá, ¿verdad? Estos question marks. Y Melvin nos va a ayudar con la respuesta, con esta respuesta de acá. ¿Está, está claro? Sí, ¿no? ¿Tal vez? Sí. Okay, yes. perfect. Okay, Carla, you go first. Um, okay. Um. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Wait, come on. Where are you from? Where are you from, New York? How old is she? I. Tai Chi 2022. Is your first language Spanish? No, my first language is not Spanish, it's Portuguese. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo. Very good, guys. No me lo puedo creer, le hicieron súper bien. Ahora sí. Thank you. You're welcome, guys. Lo hicieron estupendo. Sí, ustedes estaban prestando atención. Ahora, solo un detallito en la pronunciación. At the end of Portuguese, es como en lugar de pronunciar esta E al final, eso pasa un montón. Don't worry about that. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, este Portuguese es como que alarguemos una de las E's. Portugués. Portugués. Así de esa manera, para poderlo Portuguese. pronunciar. Portugués. Very good, Isidro. Portugués. Muy bien. Ok, Isidro. Excelente. Así de eso, de eso vamos aprendiendo más y más y más. No tengo dudas. Ahora sí, vamos con escoger el adjetivo correcto, ¿verdad? Ay, vamos a ver qué pasa. Ahora, para escoger el adjetivo correcto es dependiendo a lo que ya vimos en los ejercicios anteriores, ¿verdad? Más o menos por ahí. Por ejemplo, dice Larry isn't serious. His, o sea, por ejemplo, vemos al principio, hay un contraste. Larry isn't serious. O sea, Larry no está siendo serio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Quién me ayuda? He's heavy, funny or pretty. Funny. Funny, uh, funny. that's right. Good job, guys. Sí, porque yo estaba pensando en heavy, pero creo que no. <laughs> Let's see, the second one. Jean is a really good student. She's very, será friendly, thin. Smart. smart Smart Good job, guys Sí, por ejemplo, en la primera teníamos heavy, que es pesado, ¿verdad? Pesado Funny, que es divertido And pretty, que es bonito, ¿verdad? Larry solamente es bonito, él no es serio, es bonito No, ¿verdad? No queda ¿Qué más tenemos? Friendly, amistosos Ustedes son very friendly Son muy amistosos ¿Qué más tenemos? Think, think. Este adjetivo es para describir a una persona que es delgada. Thing. Cuando, Diferente a cuando tenemos think. Les voy a enseñar. Oh, alguien tiene el micrófono encendido por ahí, sonido ambiente. Ah, ya se fue, ya se fue. Ok, think, think, de pensar. Cuando tenemos esta think con la K at the end, es de pensar. Pero thin, ¿ven la diferencia? Thin es de delgado también. Thin. También pueden escuchar slim. Delgado también. Slim. Let's see the next one. My teacher is in short. She's, ¿qué sería en este caso? Mi maestra no es chaparrita, ¿verdad? No es chiquita. Ella es que tall. She's tall. Very good, guys. Tall. Porque no es chiquita, ¿verdad? Ni tampoco pesada. Es tall. Very good. Uh -huh. Tenemos the tall que es alto, ¿verdad? Alto. And the last one. My brother is good looking. He is. ¿Qué le podríamos uh -huh. decir aquí? Handsome Interesting or pretty. Handsome. Handsome, very good. Cuando decimos que alguien es good looking o looking good, significa que se ve muy bien, ¿verdad? Looking good, good looking. Entonces significa que esa persona es también muy atractiva, handsome, guapo, como podríamos decirle. Y veamos, a ver qué tal. Eso no esperaba menos de este equipo. Very good. Let's see the next one. We're almost over. Bueno, vamos justo in the middle. Pero ya vamos a terminar. Ok, ahora es la respuesta correcta. Esto lo voy a hacer más grande para que ustedes lo puedan ver. Is this Su car? Ah oh, no, este es Su scarf. ¿Qué me dicen? Is this Oh no, let, let me see the correct answer. Oh, yes. Ah. Yeah, let's try it. Is this Sue's scarf? ¿Qué me dicen? No, it's not hers. It's mine. Oh, let's see. Let's it, see. It is it is mine. It is mine, that's right. Así también lo estuvo, creo que así se lo escuché también a, a, a Julia. Muy bien, me encanta la pronunciación de ustedes, guys. Ahora, whose boots are these? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Esto está un poquito difícil, ¿verdad? Maybe they're Katie's. No, it is not hers, it's mine. Yes, they're hers. ¿Qué me dicen? ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Yes, there hers. Yes. Mm. Maybe there's Katie's. Por acá Maybe estamos they're, they're divididos. Ay, ay, ay. Tenemos whose boots are these? Yes, they're hers. No, it's not hers. It's mine. Este, it's mine. Recordemos que estamos hablando de boots en plural, así que no. Vamos a probar con maybe they're Kate's. Maybe they're Katie's. Oh, whose boots are these? No, maybe they're Kate's. Probablemente son de Katy, ¿verdad? Ahora, are these Lisa's gloves? ¿Qué me dicen? Ah, uh, let me give you the answers? Maybe they're Katie's? Otra vez. No, it's not hers. It's mine. Yes, they're hers. Are these Lisa's globes? ¿Qué me dicen? Uh, I think that is maybe they're Katie's. Mm, good option. Thank you, Julia. Yeah. Salvador, ¿do you want to say something? Um, uh, um, Creo que tiene mala conexión. <laughs> sí. Yeah. Sí. Ay, ay, ay. Okay. Um, but, uh, uh. Bueno, lo bueno es que según entiendo está practicando. Creo, 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 creo okay. que así es. Se corta la señal, sí, se corta. Ay, ay, ay. Lo siento, Salvador, pero no lo pudimos escuchar. Ahora, let's move to the next question: Whose hat is this? Whose? Estamos preguntando de quién, right? Whose hat is this? Podemos repetir. It's, it's yours. yours. Mm, maybe that's a good option. Thank you. And the last one. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't theirs. They're ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers. It's mine. I think it's yours. ¿Qué me dice? I think it's yours. Mm, maybe. Thank you, Felipe. Lexi, let's see, Lexi. Let's see. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Ahí lo tenemos. Tenemos dos ah, ah, malísimas, pero para eso estamos aquí, para verlas. ¿Are these Lisa's gloves? Hmm, estamos hablando de si es algo de Lisa, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de pensar en la pregunta. Por ejemplo, si estoy preguntando, esto es de Mariel, entonces me puede decir alguien más. Oh, sí, son de ellas, pero diferente es. Este de maybe they're kitties también queda un poquito porque es como mm, tal vez no son de Mariel, tal vez, tal vez son de alguien más. Pero esta de en medio no quedaría. No, it's not hers, it's mine. Yes, yes, they're hers. Yes. yes, I think so, I think so. Let's see the, the last five. one. Are the five. Peter's and Katie's coat? Hmm. Uh, I think that it is the first option. The first option. Me encantó eso. The first option. Muy bien, muy bien. Let's do the second try. You got it. Muy bien. Muy buen trabajo, chicos. Hoy sí ya analizamos lo suficiente. Let's move on to the next stage. Ah, oh, esta es cortita también, ay, esto es pan comido, ¿verdad? Pan comido. Let's see, are you wearing jeans? ¿Qué podríamos utilizar? No, I'm wearing a suit. ¿Es ¿Esta está la correcta, guys? No, I'm wearing a suit. No, I am wearing a suit. Hmm. ¿Cuál creen que sea la correcta? No, I'm wearing a suit. Very good, muy bien. Sí, porque las otras no tienen nada de sentido, right? Nada, nada de sentido. The second one is Mr. Sims wearing a tie. No, he's wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. What would be the correct answer? ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, he isn't wearing a time. Very good, guys. Eso, yo quiero escuchar también todas las voces. Why not? Si ustedes ven ahí más o menos la respuesta correcta, díganme. Y si no, y si piensan, no, es que me voy a equivocar y la teacher me va a regañar. No, I don't bite. No los voy a morder. Así que no se preocupen. The third one. Are it in suit wearing sweaters? Tenemos las opciones. Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. No, they're wearing sweaters. ¿Qué me dicen? No, they, they're not. It's very hot. Very good. Ahí lo tenemos. ¡Excelente, Andrea! Muy bien. And the last one. Is it raining? Tenemos las posibles respuestas. Yes, it is rain. No, it's not raining, it's snowing. No, it's raining not. Mm. No, it's not raining, it's snowing. Very good. Sí, porque la otra, miren, dice, yes, it is rain. Eso está mal, porque debería de decir, raining, right? And the last one, no, it's raining not. Está mala la estructura, ¿verdad? Por eso ustedes ya se la saben súper bien. Eso, good job, everybody. Excuse me, teacher, what's that exercise number? Ah, uh, this is letter E. Cuando llegamos letter a la. E. Eh, sí, e. el examen de la sección se va a ver diferente porque la sección 5 tiene ese como 5.11, 5.13 y así. Pero los exámenes van a tener letras. Por ejemplo, este A era de listening, el número uno. Then the next one, letter B, letter C, letter D, and the last one, letter E. Ah, no, nos falta una todavía. Ay, ay, ay. Pero sí, son por letras. El anterior era letra E. Thank you. You're welcome. Ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a ver si de verdad se nos quedó lo del reloj. Chan, 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 chan. En este, vamos a estar viendo cada uno de los relojes y vamos a ir viendo qué hora es. What time is it? Por ejemplo, tenemos what time is it? Tenemos cuatro opciones. ¿Qué me dicen, guys? ¿Cuál sería la opción correcta? Son dos. Una es, it sits 60. Uh, uh -huh. Y la segunda es, it's 10. No, perdón. It's 10 to 7. Good. Let's try. Oh, sí, podemos seleccionar más de una. Very good. Muy bien, muy bien. Tenemos más de una. Muy buen trabajo. Let's see the next one. What time is it? Tenemos it's 9.45. It's 8.45. It's a quarter to 10. It's a quarter to 9. ¿Qué me dicen? Igual well, dos opciones. It's quarter to 9. Okay, quarter to 9. Aquí tenemos la opción de Felipe y la opción que me acaban de dar por acá. Listo. And the last one. What time is it? Tenemos cuatro opciones siempre. It's five past eleven. It's eleven o five. It's twelve fifty-five. It's five to one. Hmm. Eh, la primera donde dice it's five past eleven. Hmm, interesting. ¿Y cuál deberíamos poner entonces? ¿Cuál otra? ¿O solamente sería una? It's no, la otra. It's 11.05. Excelente. It's 11.05. Muy bien. Sí, porque tenemos las 11 y 5.05. Oh, Vamos a ver. Cha, 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 cha. Sí, sí, sí. It's... ¿Será? It's 5.05. Pass yeah. 11. That's that was the correct and the second one. one, too. Son dos and opciones. The second one too. Sí, sí, sí. Es que the second one, I think, is not correct, but let's try it. <laughs> yes, you were perfect. Can you see it? 100%. Thank you guys. Y con eso hemos finalizado el examen. Así que lo tenemos por acá. Listo, si no hemos finalizado el examen, por si de casualidad, ¿verdad? Pero yo veo que ya lo finalizaron, así que yo no tengo que preocuparme por nada ya. Y, ah, ¿qué me dicen por acá? Déjenme ver. Ache aplica solo a dolor físico o también a las emociones. Hmm, creo que en ese de, los de las emociones es más como sentimientos, like feelings. Entonces, no utilizaríamos ese ache. A menos que ustedes quieran mencionar, no, es que ahora tengo un heartache, tengo un dolor del corazón porque me siento mal. Podemos hacerlo. <laughs> porque sí, igual, cuando uno se siente mal, tiene ese dolor del, coraz del corazón, ¿verdad? Le duele el corazón. Entonces, al final, aunque sea solo un sentimiento, luego se convierte en un dolor físico así que depende del contexto al, al que le queramos dar. Pero ya con esto, guys, hemos dado por finalizada la plataforma. Muy buen trabajo, chicos. Así que no los voy a despedir todavía. Not yet, we're not leaving yet. <laughs> Porque recuerdan lo que les dije que íbamos a hacer? Vamos a hablar about this routine. ¿Verdad? Nos habíamos quedado, vamos a presentar por acá, chan, 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 chan. A ver qué tanto recordamos. Quisiera preguntar cómo decimos que ella se está lavando los dientes. ¿Cómo lo podríamos decir? ¿Do you remember that? Lavarse los dientes. Muy bien, vamos a hacerlo más completo. She is brushing her, is tip. Brushing tip. Very her teeth. Very good. Her, her teeth. Right. Eso, right. para agregarle her más spicy. She is brushing her teeth. Very good, Isidro. Eso. She is brushing her teeth. Brushing her teeth. Very good. Al final, cuando digamos teeth, Traten de hacer ese sí. sopladito. Sí, ese sopladito con la sí. lengua. Excelente. Nos vemos graciosos. I know it. Pero eh, es fundamental para que no digamos otras palabras. Así que sí, tratemos siempre de hacer ese sopladito. Ahora sí, continuamos. Nos habíamos quedado en esta chica, ¿verdad? What is she doing? Esto, no sé si será nuevo para ustedes. A ver, si alguien conoce, ¿cómo podríamos responder a esta pregunta? dígame. just tell me. If not, I'm going to say the answer. Don't worry. She's washing this, this washing. She's washing. Very good. She's sí. washing the dishes. Eso. Eso era lo que quería escuchar. She's washing the dishes. Dishes. Sí, esto de dishes es como lavar los platos. No vamos a decir she's washing the plate. vamos a decir she's washing the dishes. Es como cuando nosotros decimos está lavando los trastes, right? Eso es, está lavando los trastes, she's washing the dishes. Ahí está. But you can, you, you can speak this, this washes. is good, or, or no? Podría ser she watches. Sí, porque ellas es, es, es sería como she washes ella lavar en ese caso ella lavar o ella lava yeah. sí en ese caso sería ella lava los platos ella lava los platos okay. she washes the dishes I had, I, I had this question for whether in, in, in the United States you you go for the restaurant the people is this washes Oh this. now I got it The dishwasher yep. es el, no sé, ese artefacto que tienen. Exacto, el lavaplatos. El artefacto que tienen donde ponen todos los platos, los cubiertos y ya solo lo ponen a lavar como una lavadora. That's the dishwasher. Entonces, sí, that's the right. The dishwasher is the machine. Sí, it's the machine, Es la okay. máquina. Sí. Entonces, siempre que escuchamos como, ah, the dishwasher. Es la machine, es la máquina. Ahí está. Very good. Estamos añadiendo más vocabulario. Me encanta. Y the next one. Aquí tenemos a esta chica que me gustaría preguntarle específicamente Lexi, Lexi, a Adonías. Adonías. What is she doing? Can you tell me? Hello. whats she doing ¿Qué está haciendo ella? Can you tell us? she is she okay, um, playing mm -hmm. she is playing That's, that's okay, that's okay Adonis. Don't worry. Yep. ¿Podríamos añadir estos de aquí que son toys? ¿Podríamos hacer algo con eso? Bueno, podremos agregar en este caso, she's playing, tal cual como lo dijo Adonías, with her toys. Playing with her toys. Very good, with her toys. En plural. ¿Por qué en plural? Porque tenemos muchos Mario. juguetes. A ver, a ver, ¿qué nos decía Isidro? Oh, she's playing with her toys. Very good. She's playing with her toys. Muy bien. Ahora, let's see the next one. Esta casi no se ve, por eso voy a dejar de que se vea ya todo bien. Déjenme ver. Ay, no, me regresé, me regresé. Ahí está, para que lo puedan ver, para que puedan contemplar a la niña. Y para eso me gustaría preguntarle a ello quiero escuchar la voz de. Let me see, let me see De Néstor. Néstor, ¿estás ahí? ¿Será, será? ¿O está sleeping? What is Nestor doing? He's sleeping. No, uh, es, es broma. Creo que ha de tener problemas con su conexión, maybe. O probablemente su micrófono, I think. Ok, en ese caso, Cynthia, Cynthia, are you there? I... sleeping too. Ay, 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 aquí se me han dormido todos. No puede ser, it can't be. Vamos a ver, vamos a ver, Emily, por favor, Emily. Oh, me están mandando mensajes. Oh ya. Yeah. Oh, don't worry, Néstor. you're gonna be the next one. Usted va a ser el siguiente, Emily. En ese caso, what is she yeah. doing? Uh, maybe walking with. Her, her dog. dog Very yeah, good. Muy bien, it, Emily. Sí, she's walking walking with, her dog. with her dog. Muy Very bien. Very good. Excelente, ahí estamos. A ver qué más me dicen por acá, sí, eso estaba viendo Cintia. Creo que el micro no les agarra porque sí he visto que, que han tratado de encenderlo y por alguna razón no sale sonido de ahí. Qué raro. Don't worry about that. Me fijé que quisieron encender sus micrófonos, guys. Ahora sí, Néstor, ¿puede encender su micrófono o todavía no le funciona? Sí, creo que no, no puede encender su micrófono. Don't worry, Néstor, at least you try it. Eh, yo le, yo creo que ella está leyendo, sería, she's writing, writing, no sé cómo se es que pronuncia. Reading. Oh, Xenia, very good eso, 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 eso That's right She's reading, right? She's reading Muy her bien. Books. Reading her books Probably she's doing homework ¿Recuerdan eso otro que estábamos hablando? She's doing homework Cuando teníamos el verbo do Para hacer como actividades Y yeah. el otro she's ella reading está, Ella está haciendo tareas, eh, podría ser hacer tareas o leer, las dos están bien. She's doing the homework, verdad, teacher? Sí, las dos están correctas, guys, porque podemos ver que también está leyendo. Así que si, si ella está haciendo su tarea, también está leyendo porque necesita leer para hacer su tarea. Así que está bien. And the last one, but not least, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué me escriben por acá? Vamos a ver. She's sleeping now. Cynthia got it. She's sleeping. Tanto que habíamos utilizado esa frase, right? She's... Antes de que alguien se le adelantara, pues. Ella dijo no. Este yo lo mío. voy a decir. Este es mío. She's sleeping. Eso, thank you, Cynthia. You got it. Eso. In this case, we are making a, a review. Eh, with the present continuous. Present Or continuous. ING. ING, sí. We'll el practice. ING es el verbo, ¿verdad? La forma del verbo. Right. Pero el present continuous necesita el ING. Así que sí. Very good, guys. Ahí lo tenemos. Y de hecho, hemos repasado una rutina. A routine. Nosotros casi hemos hecho, bueno, todos nosotros hemos hecho alguna de estas actividades. Right, Así que cada vez que la volvamos a hacer, recordemos eso. Por ejemplo, I'm doing exercise. I'm doing exercise. I'm waking up. Me estoy despertando. What else? Oh, I'm going to sleep. Me voy a ir a dormir. usémoslas, porque nos van a ayudar un montón. O Se los digo que sí. Ahora, ahora, ahora pasamos a otra a night cosa. all. <laughs> sí. Como el día de hoy es the last class, lo que vamos for everybody. a hacer for everybody. Lo que vamos a hacer es que les traje helado, guys. Oh, Isidro, tiene apagado su micrófono. Un helado virtual, dicho. Un helado virtual. That's the, that's the thing. Bueno, ¿alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre los tongue twisters? O si se los digo en español, si se acuerdan, los trabalenguas. Ah, sí, ¿verdad? Los trabalenguas. Bueno, cuando nosotros estamos pequeños y estamos aprendiendo español, si nos dicen un trabalenguas, lo decimos todo feo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí. Yo me acuerdo que trataba de decir un trabalenguas y no lo decía nada bien. Pues ahorita volvimos a primer grado, a segundo grado en inglés. ¿Verdad? Estamos volviendo a aprender. Y por eso vamos a sonar así, guys. No se preocupen, no se preocupen si sonamos mal. La idea es que tenemos este trabalenguas que está súper fácil. Lo vamos a hacer y vamos a tratar de decirlo rápido, ¿ok? Pero primero se los voy a decir yo despacito para que escuchemos. ¿Ok? Teacher, uno por uno, por favor. <laughs> bueno, si quieren uno por uno, me encantaría. <laughs> ok, tenemos. Ice cream, you cream, we all scream for ice cream. Ice cream, you cream, we all scream for ice cream. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el trabalenguas? Yo grito, tú gritas, todos gritamos por helado. Ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Entonces, para decir el scream, pueden ver este de aquí, el scream. Es más, lo voy a borrar porque no se ve. Tenemos que mencionar esa S como les dije. Ese, S, ice cream, ¿verdad? Ice cream. Para que quede. Very good. Para que quede como este, como ice cream. Por eso es un juego de palabras. Si nosotros dijéramos ice cream, no queda. Tenemos que decir ice cream. Ice cream. You you scream. We all scream for ice cream. Ese s -s 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 -s, hace que parezca ice cream. ¿No creen? Pero ahora sí. Yo ya lo dije varias veces. A ver. Primero voy a preguntar por volunteers. Tenemos algún volunteer? o yo debería elegir alguno de ustedes yo lo voy a decir eso, seña. go ahead ya, ya, ya se me aclaró la voz <laughs> sí, eso escucho, me alegra saber que ya está mejor sí um, I scream, you scream, we all scream for our ¿verdad? don't worry, <laughs> don't worry. Can, you, can you say it again? Yo estoy segura que lo va a hacer uh -huh. mejor. Vale, otra vez. Ice cream, yo scream, ice cream for ice ice cream. Ay, eso me, dice, me queda en la última. No, lo dijo súper bien. Ice cream, muy 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 bien. Teacher, yo creo que este ejercicio es para que la lengua no se duerma, ¿verdad? Para que suelte. ¿Sí? Para que se suelte. ¿Es la idea que se suelte la lengua. That's right. Si ustedes miren, dicen, no, es que yo soy muy chai, yo no quiero practicar mucho, ¿qué hago? Busquen trabalenguas. Traten de buscar tongue twisters. Incluso en inglés, también prácticamente se viene a traducir como trabalenguas. <laughs> Entonces, búsquenlos, porque la idea es que se les trabe la lengua. Y entre más se les trabe la lengua, más van a ir aprendiendo. Así que, bien hecho, seña. Good job. Let's Hay see. Que aprenderse thank una you. Una canción del del rapero este, el Sipote Chele, ¿cómo se llama? Eminem. <laughs> De Eminem. <laughs> sí, why not? Claro que sí se va a poder. Do we have another one? And it's good for for speaking yo. English. Yes, Felipe. That's right. Vamos a ver but, quién alguien me you, dijo yo yo speak English when in, in the music uh, 80s and and 70s. Es eh, good, but, but no no is too much speed. Yes, most of them are linking sounds y eso es lo que nos hace de que tratemos de ir rápido para cantar junto con el cantante. Así que siempre que puedan, guys, si ustedes tienen una canción favorita en inglés, busquen la letra. Hay buenas aplicaciones que ayudan a que ustedes puedan Cantar con el cantante, ver la traducción, todo eso ayuda bastante, así que vayan por eso. Teachers, Go for it. Emily ¿Sí? wants to say it. Sí, Emily, another volunteer, please say it. Ok, eh, ice cream, juice, cream, we all scream for ice cream. Eso, very good, muy bien, muy bien, ahí lo tenemos. Ok, ¿un extra volunteer o yo comienzo ya eligiéndolos? Yeah, okay. Oh, creí que Jonathan quería decirlo, pero creo que no. ¿Fue error del micrófono? Oh, si sí quería Jonathan. Ok, si quiere, hágalo. Algo así. Otra vez, otra vez. Es que se nos cortó. Muy bien, Jonathan. Excelente. Ahí lo Thank tenemos. You. Creo que la conexión. Se puso chai, se puso ahí tímida, dijo, mm, no, no, me voy a quedar escondida, pero usted, Jonathan, lo hizo súper bien. Vamos con Julia, Julia, Ella please. Yes, Julia wants to say it. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Very good, Julia, muy buen trabajo. Eso, vamos a ver si tenemos a alguien más. Quiero ver si tenemos a alguien más. No, maybe, yes. Ok, voy a comenzar a buscar yo. Chan 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 chan. Por ejemplo, yo quiero escuchar a Juan Francisco. Juan Francisco, can you help me? Ice cream, you screen, we all scream for ice cream. Very good, Juan Francisco. You got it. Hey let me see let me see Salvador. Can you say it too? ice cream juice cream first for ice cream. Very good Salvador. Let's see Andrea it's your turn. Andrea no. Es que estaba esperando a que pasara una moto porque había una gran bulla. Oh, Andrea, don't worry. Nos alegra que sí está aquí con nosotros. Es que a veces pasa eso. Sí. Es que como está orilla de calle la casa, entonces pasan todos los carros. Con más razón, con más razón. But don't worry about that, Andrea. Please. Trate de hacer el el ice cream. Stir. Ice cream. Juice you, you, you cream, we all scream, you for ice cream, algo así. Very good, muy bien hecho, Andrea, sí, sí, así exactamente, lo tiene. Excelente. Y vamos a ver ah, a last one, why not? ¿A quién debería escoger? Ay, que hay alguien que no ha escuchado el día de hoy, creo que los ha escuchado casi casi a todos. Carla Elisette, are you there? Yes, teacher. Perfect. Can you help okay. us? ice cream, you screen, wall screen for ice cream. Eso, Carla. Carla dijo, "Yo tengo rapidez. Yo tengo flow." Muy <laughs> bien, Carla. <laughs> excelente, ya ven que si podemos, a ver quién me dice, faltó take, oh, taking a shower, that's right, sí, faltó taking a shower, sí, esto lo que nos dice Juan Francisco tiene razón, la niña no se bañó en toda la rutina, pero sí, se los voy a poner por acá, cuando nosotros nos vamos a bañar, nosotros decimos, I am Taking en el, moment, en el momento, ¿verdad? I'm taking a shower. Ahí está. Estoy tomando un baño. Estoy, I'm taking a shower. Justo así. Y se van a bañar. Oh, I'm gonna take a shower. Yo, a, I am going to take a shower. Yo voy a tomar un baño. I am going to take a shower. Pero eso ya es futuro. No se preocupen sobre eso, pero si lo quieren anotar. Go ahead. Why not? Ahora sí. Pasamos a Ah, no, esto no era. Esto. Are you from Seoul? Esto he querido que hiciéramos esta actividad años. Ah, no, semanas. <laughs> en donde vamos a platicar, ¿verdad? Y para esto sí los voy a dejar en parejas. Creo que es la primera vez en todo el curso que los voy a buscar a dejar en parejas. Porque creo que solo va a quedar uno de tres, nada más. Los demás van a ser en parejas. Así que si quedaron con, una, con un equipo de tres, digan ah, nosotros somos especiales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esta conversación. Are you from Seoul? Es de Seúl. Alguien me dice dónde queda Seúl. Corea, that's right, South Corea. Corea. En Sur Corea, ¿verdad? Corea. Eso. Exactamente. Entonces sí, eso queda en Corea del Sur. South Korea. Déjenme ver a dónde muevo aquí sus perfiles, bien, 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 para que no South Korea. South Korea. Very good, very good. Sí, entonces, ahí tenemos. Es, es, le está preguntando a esta persona, ¿verdad? Que si de casualidad es de Corea? Posiblemente lo vio o la vio con rasgos coreanos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de la pronunciación. Quiero que lo pronunciemos en nuestra mente para que cuando lleguemos a la breakout room sepamos qué hacer. ¿Qué dice? Are Are from California, Jessica? Y ella se queda. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from esta si es nuevo Dijon, Dijon, algo así. So, is your, lo siento porque si sí, no, 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 no lo revisé. So, is your first language Korean? Yes, it is. Don't be like the teacher. La teacher no revisó cuál era la pronunciación de aquí. Vamos a tomarlo como Dijon Porque creo que algo así va. Ahora, tenemos la traducción. ¿Eres de California, Jessica? Creo que aquí se me se me olvidó ponerle el are you. From California, ¿verdad? Are you pero no me dijeron, guys. Pero sí, no se preocupen. Are you from California? Entonces ella dice, bueno, mi familia es por está, es, está en California en este momento. Pero nosotros somos de Corea originalmente. Entonces la otra persona le dice, oh, mi mamá es coreana. ¿Ven esta diferencia? Entre Korea en Korean. La N es la nacionalidad coreana. Ella es coreana de Seúl. ¿Tú eres de Seúl? No, no somos de Seúl. Nosotros somos de este lugar, Dijon. Don't be like the teacher. No sean como la maestra. Así que dice, ah, así que, o pueden utilizarlo como así que, el so, o entonces, ¿tu primer lenguaje o tu lengua materna es coreano? Sí, es coreano. Ahí está. ¿Any questions so far? ¿Tenemos alguna pregunta antes de irnos a las breakout rooms? ¿Yes? ¿No? ¿Maybe? No. En ese caso, nos vamos a ir a las breakout rooms a practicar. Ahorita les voy a dejar una fotografía justo cuando los mande a, la, a las breakout rooms para que podamos hacer la práctica. También les dejo eh, la posibilidad de que compartan pantalla. Eso me importa muchísimo para que puedan compartir pantalla en las breakout rooms. Ahora, si no hay más preguntas, three, two, one y. Click on join. Vamos a unirnos, guys. Ahorita les mando la conversación. Eso, ya nos estamos uniendo. Good job. I'll see you there. Por allá los veo. Vamos, click on join, clic on join. Vamos entrando si sí se puede. Salvador, Adonías, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando aquí? Tengo problemas con mi señal. Ay, ah, ay, ay, Adonías, tiene problemas con su señal. Vamos a tratar de volverlo a reintegrar. ¿Te parece? Lo voy a mover a la ruta número 8. ¿Le aparece de casualidad? No, aún no. Nada. What about now? No. Oh, ah, yeah, ya, yeah, ya, yeah, no. ya, yeah. ¿Qué estará pasando? Ahora Vamos. Ahora sí. Ahora sí. Perfect. Ahora sí, you there. Sí. Dale click on join. Bueno, si quieren, quédense platicando ustedes dos aquí con, con Salvador. Creo que sería bueno. Oh, ya se fue. Y viene Julia. Ok, Julia, le cuento. Creo que Salvador tiene problemas con su internet. Así que, oh, ¿qué? Salvador se acaba de ir. Es que como estaba sola. Sí, de hecho sí, yo me estaba fijando que usted estaba sola, pero creo que Salvador tiene problemas con su internet porque incluso se salió. Pero ¿qué le parece ah, si usted y yo hacemos la conversación? Ah, ok, está bien. Ok, perfecto. ¿Qué quiere hacer usted? ¿A o B? B. Perfecto. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family. Is in California now. We're from Korea originally. Very good. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. Very good. So, is your first language Korean? Yes, it is. Very good, Julia. ¿Le, ¿Le apetece si lo hacemos al revés? Okay, okay. Okay, entonces comienza um, usted. Okay. Are from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, uh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, we're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Muy buen Bye. trabajo, Julia. Ya ve que usted sí lo tiene. Thank Excelente. you. You're welcome. Thank you. Usted lo hizo conmigo. Me encantó. Okay. Ahora voy a traer a todos los demás para ver qué tal. Porque sí, ya se nos pasó el tiempo volando. Okay, to Ok, ya estamos mandando a traer a los demás. Aquí vienen. Bueno, creo que sí. Ya están, ahí están. Listos. Listos, listos. Welcome back. We are back. Eso, Zip, sí, you're back. Tenemos a Julia, Andrea, Salvatore. Regresamos por un helado. Regresamos por un helado. No, you already took your, your ice cream. <laughs> ya tomaron su helado. <laughs> Vamos a ver qué más tenemos. Ay, ya estamos casi todos. Estaba interesante la plática, ¿verdad? Estoy segura que sí. Ya solo nos hacen falta. Tres personitas más. Mariel se nos quedó. ¿Qué le pasó a Mariel? Bueno, probablemente she's coming. Okay, guys. Me alegra bastante que pudimos hacer prácticamente de todo un poco hoy. Hoy hicimos bastante, muchísimo. Pero sí, lastimosamente hemos llegado ya a la parte en donde we have to say goodbye. <laughs> Pero not forever. No lo vamos a hacer para siempre, ¿verdad? Aquí ya saben que tienen una amiga. Me pueden ahí mandar mensajes si necesitan ayuda con alguna duda de inglés. Miren, si yo no la sé, la voy a investigar con ustedes. Así que, porque yo también estoy aprendiendo. Así que, en este caso, guys, solo déjenme decirles que tuve mucha, mucha diversión con ustedes. Me encantó tenerlos acá cada una de las noches que estuvimos compartiendo. Y. Espero que sigan en el camino del aprendizaje, ¿sí? Cada vez cuando se vaya siendo difícil, keep going, piensen en eso. Piensen en el futuro utilizando el idioma para algo que a ustedes podrían sacarle provecho. Así que no se vayan a quedar aquí. Este es solamente el principio, just the beginning. Así que eh, tratemos de seguir en esto. Y no se frustren. Es fácil quedarse frustrado, pero sigan en el camino, porque estoy segura que van a hacer grandes cosas si seguimos aprendiendo. Así que, guys, hoy les podría decir. Oh, Melvin, está levantando su mano. have alguna pregunta sobre la plataforma? No, solo darle la gracia. Hemos oh. tenido, bueno, yo me siento feliz y hemos tenido una profesora genial que nos ha ayudado mucho en, muchas, en muchos de nuestros. Nos trabamos, mejor dicho, a los Salvadores. Y la verdad, pues muchas gracias. Y esperamos, como se dice, volverla a, a tener ahí para que nos siga enseñando. Gracias de mi parte, muchas gracias. Oh, thank you, Melvin. En serio, me alegró bastante poderlos ayudar cuando se trababan y todo. Fueron muy pacientes, la verdad, porque no siempre tenía como ese tiempo para contestarles así pero siempre era como, sí, it's okay, teacher, it's okay. Entonces, thank you, guys. Ustedes fueron teacher, muy pacientes. Sí, muchísimas sí, gracias. No quisiera pues que terminara esta, este momento sin antes darles mi agradecimiento personalmente y por ese carisma tan bonito que tiene para trasladar el conocimiento. Una de las cosas que yo hubiese querido hacer en la vida era ser profesor para poder pues trasladar el conocimiento que uno adquiere a muchas personas para que todos estemos como decimos en la misma jugada, ¿no? Entonces muy agradecido porque se preparó para enseñarnos y realmente pues a mí me ha servido mucho como un review maravillosamente y vamos a seguir adelante, no porque este es el principio, esta es la base que usted nos dio y que nos dio muy buen cimiento, ¿no? para poder seguir avanzando. De I mi parte so. muy agradecido, hoy, oh, yeah, teacher. Ay, me alegra, me alegra un montón. Me encantó haberlos conocido. Miren, yo aprendí con ustedes también. He aprendido bastante de ustedes. Y creo que voy a seguir aprendiendo. Así que me encantó tenerlos, guys. Me encantó. Toda una de las noches me reía. Miren, yo comenzaba y ya veía que eran las 7 y 59. Y yo decía, no puede ser. O sea, es una hora. Al principio sí decía, es una hora. Y es como, ¿será que la planificación me va, me va a rendir? ¿Voy a poder hacerla ahora? Pero al final hasta nos quedábamos más tiempo platicando. E Esa hora se iba así. Rápido. Entonces, ¿por qué? Porque estaba disfrutando mi tiempo con ustedes. Así que me encantó bastante, sí, chicos. Bien. Sí, Senia. Aparte del apoyo de la tarea. ¿Sí? Yo como maestra no me voy a creer, pero había agarrado una micrisis existencial. Que le había perdido el amor a mi clase. Y, este, y cuando yo vi el entusiasmo suyo, yo dije... Y me dice mi hijo, mami, así dabas las clases antes. Y yo me quedé. En cuestión de unos meses, así como que me perdí. Y fue como que así... Eh, no fue directamente la clase de inglés Pero sí, gracias porque siento como que de alguna manera... Como que me hizo como que retomar así... Y, y me hizo reflexionar. Entonces se lo agradezco mucho. Ay, Porque Zenia. en eso que también que me apoyo. ¡Wow! No sabía eso. Me alegra bastante que pues pudo sacar algo de ahí. Me encantó, me encantó. Me alegra que les haya podido transmitir algo más que solamente el, el idioma. Me, me encantó. Gracias, Senia Gracias por compartirlo. Y gracias a todos por sus comentarios tan bonitos. En serio. Que me voy muy feliz, me voy muy feliz. Y si los veo ahí en algún video que ustedes están en, en, en otra clase aquí en Corporativo, yo voy a verlo completamente porque voy a estar feliz a ver qué tanto han progresado, guys. Pero sí, keep going, keep going y cualquier cosa vamos a tratar ahí de seguir en contacto. Nosotros seguimos siendo amigos, guys. Así que por ahora, porque ya nos alargamos, va a llegar un momento que voy a querer llorar. Sure. Sí, Felipe. Eh, eh, thank you for everything. Uh, uh, I, you, you can you, you know, uh, you show me too much this discourse is, is very. Thank you. Thank you, Felipe. Thank you, thank you. Me alegra haberles podido transmitir algo. Ustedes ya tenían una muy buena base, guys. Hacían muchas buenas preguntas. Eran curiosos. Eso es importante, ser curioso. Así que me alegra un montón, me alegra un montón. Miren, yo les decía, así no es. Y ustedes decían, está bien, it's ok, teacher. Ese es el feeling que tenemos que tener al tiempo de aprender. Así que me alegra bastante, guys. Pero sí. Por hoy, guys, me tengo que ir, pero posiblemente nos veamos en otro curso. Espero bastante eso. Así que por hoy, solo les deseo suerte y que ojalá, sí, ojalá nos podamos volver a ver. Y voy a tratar de no cambiar. Y si cambio, guys, me dicen. <laughs> ok, chicos. El chat antes de Muchas ir, gracias, teacher. Solo una última cosa, teacher. <laughs> ok, las diapositivas. <laughs> oh, sí, las diapositivas. Eh, se las estaré mandando en orden, todas completitas al chat. Oh, es que yo creo que yo y otras personas le hemos escrito algo y nos ignoró. Oh, lo siento, es que miren, siempre, siempre me pasa que veo. ¡Ay, qué bonito! Veo sus mensajes al rato. Pero sí, ahorita los estoy viendo. Wow chicos! Gracias. Gracias, gracias, gracias. Me alegra que se sintieron bien durante su, su tiempo aquí conmigo. Me encantó. Ahora sí, chicos, pues nos toca despedirnos. Así que, have a good night, guys. Keep going, keep going, and good luck. Adiós. Gracias, teacher. Gracias a todos. you guys. I'll see you soon. Good night.